Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mapachando, en el Spiritfarer, con la inestimable compañía de Lauriel, que hoy es muda. Hoy se niega a hablar. ¿Ok? Yo soy el Fangor. Espera, esto no se basaba en que tú hacías el comentario, porque a mí se te daba mejor y esas cosas. Tengo frío. Vamos a continuar. ¡Bien! 4%, usted no ha subido. ¡Hostia puta, 96% de hacerle caso a Gwen! Bueno, en algún momento dejaremos de hacerle caso a Gwen. Todo está bien, todo está bien. Efectivamente. Es verdad, si conseguimos que trascienda... ¿Qué tenemos que hacer para que trascienda a Gwen? Hacerla feliz. Uy, llueve. ¿Puñeta? ¿Qué estábamos haciendo? A ver, esto había botones. Pues la humedad no es nada buena para un barco, ¿eh? Construye un aserradero. Vale. Desarrollos, travesuras. ¡Oye, este es el señor Cebolla! A ver, está en plan, ¿quién es Francis? El señor Cebolla. Cebollo. Reúne los recursos, regresa al astillero y añade un buzón. El retrato del tiburón es muy chulo. Yep. Joder, y en negativo da bastante miedo. Mira, tengo esto. Tengo esto ya. ¿Puedo hacer el barco más grande? Pues igual no tenemos recursos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos dineros? 4.000 centellas. Pues ala, hacer tenemos. El barco más grande, que ande o no ande. Un poco raro. Pues. ¿Cómo se miraba? Tienes que ir al oeste de mapas. Este, aquí. Pues sí, tengo 5.000. Mira cuánto dinero tenía. Ah, vale. Pues tienes que ir al este de mapas. A ver, ahí está. ¿Queremos hablar con Cebolla ya? Venga, vamos a hablar con Mr. Don Cebolla. Esta gente... Dentro de nada nos va a decir que nos vayamos a pastar porque es de noche. Ah, pues es verdad. Va a tocar irse a dormir. A ver si llegamos antes que eso. Curioso, porque en el relojito de arriba a la derecha lo marca como con zetas. ¿Con zetas es cuando se para el barco? Creo que sí. ¿Queremos cocinar algo? ¿Más café para Gwen? Sí, creo que hemos llegado. A ver, café. Está rápido. A ver, Cebollo. ¿El cebollo era tuyo o mío? Era mío, creo. Pues venga. Has completado el primer recado. Ah, sí. Menudo motín. Si te ves con ánimos, queda mucho por hacer. Yo siempre ando por aquí. Bien. Traigo novedades. Bien. Francis dice que es tu día de suerte. Fantástico. No sé quién es Francis, yo soy Don Cebollo. Vaya, eso sí que es bueno. Sí. Tengo un nuevo recado. Solo para ti. Está muy oscuro y no se puede navegar si no estoy navegando. Claro. Recién salido del horno. No, el café está... Bueno. Vamos, echa un vistazo. A tus... ¿Recados? Necesitamos salmón rojo y lenguado. Y nos dará sirope de arce. No sé qué es, pero seguro que a Gwen le parece mal. Me anima mucho ver a una jovencita trabajando tan duro, señor. No quiero decir que Caronte no fuera un buen profesional, sí. Pero sí, lo de Caronte esto, es verdad. Esto lo sabíamos. Lo de Caronte es cierto. Sí, sí, señor. Señor, la batallita, por favor, gracias. Señor, relaje. No queremos nada, que tenemos que ir no a... No queremos que nos hable más, ya está bien. Es muy adorable y nos gusta mucho, pero que no nos hable. Me gustan mucho las animaciones de este juego. Está muy sí. Bien. ¡Tres cafés! ¡Excelente! ¡Tíraselos a Gwen a la cabeza! Voy a poner alguna cosa... ¡A la cabeza! Ah, tendríamos que pescar, a ver si sacamos un atún rojo. Sí. Que igual, si cogemos el atún rojo y lo metemos en el horno, hacemos sushi. ¿Lo has pensado? Sí. Señor Don Cebollo, ¿podría, por favor, aparcar en otro sitio? Hemos sacado una botella vacía del... ¡Ah, la semilla misteriosa! Loca, cómprale otra semilla loca ya mismo. Creo que estoy regando. Puede ser. Creo que he regado el mismo sitio. ¿Tú te das cuenta que es una pantalla plana 2D y que si haces así no ves lo que hay de? ¿Tú te das cuenta? Déjame. Ay, espera, tirar. No, Zanahoria. He regado 3 veces la misma zanahoria. Vale, muy bien, estará jugosa.
Señor, ay, no, hablar no, no, hablar no. Señor, queremos comprarle semillas extrañas. Sí, sí, por tres, por tres. ¿Las tres? No, las tres no, porque nos quedamos sin centellas para comprar el barco. ¿Dos? Dos. La matemática no engaña. Bueno, podríamos venderle algo. ¡Ha vuelto a abrir la cabeza! Joder. Siempre, tío, siempre. Y siempre haces alguna movida cuando abre la cabeza. A ver, yo lo he visto porque he editado el vídeo anterior. Terrible. What a mystery. Ah, queremos hacer el telar. Algo. Nah. Nah. Pasando del tema. Que se compre una rueda, tío. Bueno, esto le queda un rato y arriba. Que si en vez de un telar fuera una rueca, con suerte Gwen se pincharía en el dedo. Y se dormiría para siempre. Y se dormiría durante 100 años o hasta el primer beso de amor verdadero. Es la que tiene clara. La primera colleja de amor verdadero, quizá. ¿Eh? Un mensaje embotellado. ¿Eh? ¿Un mensaje embotellado? No, hablamos con uno en una isla que decía que tiraba sus poesías. ¡Sí! ¡Sus poesías sobre su pene! No recordaba esa parte. Abrir. Un leñador sin su hacha, llorando lágrima viva, el viejo árbol el tajo esquiva y dice riendo, viviré otro día. El pene era el hacha. Es verdad, es verdad. Que no te acuerdas del diplor. Que quería mucho a su hacha. Plantasía fantástica. La partitura de una canción compuesta específicamente para mejorar el crecimiento de las plantas. Esa te la dio... Te la dio la serpiente que está un poco más para allá que para acá, más en esa dirección que en esta, ¿sabes? ¿A dormir o seguimos pescando? Pescar, pescar, a ver si sale un atún rojo. Sí. No sé si el tema de los peces dependerá de zona, igual día, noche, no sé si hay... Yo tampoco, pero a malas... ¿Hoy? ¿Cuántas poesías, Amanda? Aquí tengo que salir. No puedo mirar el menú si estoy en así. Al hacha que no crece. Folleto de Furugawa Tours. Saludos desde Furugawa. Disfruta de las maravillas del gran... ¿Robledo? Y de la serenidad de los magníficos campos de arroz. Ya disponible en los... ¡Campos de Gurenu! Pues esto suena a DLC, no sé por qué. Y miramos el mapa o igual o algo. Este. Suena a DLC, sinceramente. Está... bueno. Pero oiga, solo quiero mirar el mapa. Sí, yo quiero mirar el mapa. Dejadme mirar el mapa. Hola, ¿puedo mirar el mapa? ¿No? Entiendo que el mapa no es visible de noche. Tengo claro, hay poca luz. Y es como lo contrario de Batman, el mapa es eso. ¿No está oscuro? ¿Qué? Que Batman solo lo ves de noche. ¿Tú has visto alguna vez a Batman a las 12 del mediodía en la Puerta del Sol? ¿A que no? En la Puerta del Sol, no. Pues eso. Es verdad que a veces el tema de que solo sale de noche es... Es como, bueno, esto era antes. Se le ha pasado el tema de la montura. Es que no puede salir de día, pasaría muchísimo calor. Sí, eso es verdad. Es que, ¿qué quieres? ¿Que dé una apoplejía al chiquillo? Una caballa. Bueno, es Batman. Seguramente tiene refrigeradores en el traje de esa mierda. Es como un caballo de bar. Refrigeradores. Pero en caballo. El capítulo de la pesca. Ah, bueno. Pensaba que era otro mensaje, pero vamos a ver. ¡Basta! ¡Basta de tanto spam! Es verdad, de hecho, el Furugawa Tours debería habernos sido la bandeja de spam. Totalmente. Que sería probablemente. Pero hombre. Perdón, me he despistado. Estaba intentando hacer un chiste y se me ha roto. La caña no probaba este chiste. ¿El gato está más aburrido? La bandeja de spam iba a ser de afodir en mi chiste, pero bueno. Era buen chiste. La caña no opinaba lo mismo. Igual lo podemos retomar. qué raro que nos haya llegado un mensaje, ¿eh? Es que ese mensaje podría haber ido a otro sitio, ¿no te parece? Sí, a la bandeja de spam, que en este caso sería Dafodil. ¡Ostras! ¡Qué ocurrente! ¡Qué inventivo! ¡Ay! ¡Me cachis! Entretenimiento de calidad en YouTube. Ahí va. ¿Qué va a salir de aquí? Pues no sé. Alberto, igual. Este pez está muy decidido a no venirse, ¿eh? Como sea una bota. ¡Anguila! Una anguila. ¿Oh? Bueno, yo diría que el pescar ya, si eso lo... Ahora ya da igual porque se va a hacer de día. Pero después que el pescar, entro yo un rato que tenga y me pongo a pescar hasta que salgan mierda. Vale. Ya hemos pescado la anguila y hemos... Mierda, me olvidé. ¡Opa! No, ya está, para, ya está. Sí. Toca la campana, adiós. Venga, se acabó. Pescar se acabó, pero por el todo let's play. Se acabó, punto.
Bueno, no sé quién nos lo pida. Por todo el Let's Play. Arroyo de Bakkenchelm. Vale, y después del arroyo de Bakkenchelm. Aquí hay interrogante. ¡Ah! Campos de Gurenu. Sí, es para descubrir una zona nueva. Sí. ¡Ah! Tenemos que ir a ver al verde. Sí. Ah, este, aquí está. A ver al verde. Vale, y estamos aquí con Cebolla, pues. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser esquipear este viaje. ¿Alguien quiere hablar con nosotros? Vamos a esquipear este viaje ahora, ahora. ¿No quieres hablar con Estela? Ay, creo que también quiere hablarnos. Ay. Alguien aquí arriba. Bueno, hombre, vamos a hablar con los dos, venga. Espera mío. ¡Buena captura, Florecilla! Acabas de pescar una botella en el mar. Una. ¿Eso no es basura? Podría contener cualquier cosa. Un barquito chiquitín, un buen vino, una cría de cangrejo... Y bueno, sí, también podría ser basura. ¡Vamos, ábrela! Ya he satisfecho la petición. Pues ya está. Oye, ¿esto no me da nada? Oye, ese contador de... Ah, porque estamos de viaje y por eso... Vale. Sí, estamos llegando... Vamos a hablar con Gwen y luego sí que hacemos lo de esquipear los viajes como dijimos que íbamos a hacer en el anterior capítulo. A ver, es que si están pasando cosas podemos aprovechar el viaje para hablar. Lo que no está bien aprovechar el viaje para pescar, que eso es aburrido, pero el diálogo es importante. Este juego va de hablar con personajes. Tienes que acostumbrarte a ello. Vale, a ver. Estela, tengo que decirte algo. Hace tiempo encontré algo y hasta ahora no te había dado la importancia que se merece. ¿Estás preparada? ¿Esa es una rana gigante que viene pidiendo comida? ¿Te acuerdas de la casa de campo que tenían mis padres junto al lago? No. Puede que te sorprenda, pero está cerca de aquí. ¿Cómo va a estar cerca de aquí? Eso está en el mundo de los vivos. Se puede pescar ahí, ¿ves? Sí, eso es lo que hemos visto en el mapa. No, pescar no, o sea, tirar... Sí. ¿Cómo va a estar cerca de aquí la casa? Eso está en el mundo de los vivos, no de los muertos. Estamos muertos nosotros. Sí, ya lo sé. A mí también me suscita muchas preguntas sobre este mundo. Aunque debo admitir que he estado ignorando este tema conscientemente. No lo pienses, es complicado. Sin embargo, ha llegado un punto en el que me cuesta mucho seguir ignorándolo. Y cada vez que me cuesta algo, te lo paso a ti. Sí. Ya he pasado mucho tiempo aquí contigo y creo que estoy lista para enfrentarme a ese desafío. Y cuando digo enfrentarme, quiero decir enfrentarte. Sí. Seguramente allí no haya más que dolor y malos recuerdos, pero debo intentarlo. Debo intentar que vayas tú y lo soluciones por mí. Efectivamente. He añadido la ubicación en tu mapa. Avísame cuando estés preparada para hacer lo que te acabo de decir. Villa Maggiore. Si alguien se hubiera italiano, me mataba. Flup, para abajo. No me acuerdo qué botón. Ahora. ¡Una piedra! A magnífico. Caliza, concretamente. Mucho mejor que una no piedra. Nada. Los mejillones que hay ahí. Ah, sí, mejillones. Pues muy bien. Mejillón común. Esta caja no. Ah, pues sí era. Esa caja sí era. Botella, semilla de zanahoria, semilla de anís, semilla de granos de café y nada más. Pues venga. Y la rana en plan, tengo una sorpresa. Es como, me podéis dejar quieta 5 minutos. Venga, arriba. Vale, pues ahora sí podemos esquipear porque ya no nos van a hablar más. Vale. Pero esquipear significa no decir nada gracioso hasta ese momento. Vamos a recoger las cosas de la cocina, sí. Y esquipeamos. Vale. O sea, no, perdón, esquipeamos ya y vamos a recoger las cosas. ¡Esquipeamos! ¿Saben aquel que dijo? Es que ahora voy a tener que dejar eso. Porque es un chiste muy bueno. ¡Guau! Si no lo he contado. Voy a cocinar la caballa. Bueno, pues me parece muy bien. ¿Tú crees que podríamos poner la casa de Gwen aún más arriba? No, ya lo intenté. Igual cuando no crezca, cuando crezca. Sí, cuando sea más grande podrá estar más arriba, sí. ¡Qué guay! Tendrá que emprender un viaje cada día de varios kilómetros para llegar. O sea. No, o sea, creo que solo está. Probablemente lo que tengas hambre. A ver si le da mucho que se dale un café, a ver si se le pasa. Vale, ¿tú cómo estás? Tú estás bien. Bueno, igual le puedo abrazar. Sigo sin estar equilibrada, fantástico. Pobre. Tú estás bien, hambre. ¿Debemos darle a café? No. No tengo, puedo comer lo mismo dos veces. Tengo seguidas. un poco de amor propio. ¿Qué quería esta mujer? Postre, creo que la pera le gustaba. Casera y gourmet. No, no le gusta la fruta. Bueno, pero la fruta, el postre. No sé, dale comida gourmet a ver si tal. El,
Tipo de plata saludable, pues en el gourmet. Pues sí. Ya está bonito, está estupendo. Nadie nos quiere. ¿Dónde está? Aquí. Recoge la comida, ¿no? Antes tarda 3 días en. 3 días in-game en joderse. Uh-huh. Ah, okay. Que nos da fruto porque ha recogido un montón. Muchísimo. Está hambre. Muriendo de hambre, señor. No le gusta repetir tampoco. Bueno, él sí nos quiere. Sí, nuestro tío. Vale, pues hemos llegado a algún sitio. ¿Qué nos habla? ¿Quién eres tú? ¿Quién era esta? ¿Eras tú? Creo que no. Creo que yo solo tenía a Tul en este momento. No sé si te habrás dado cuenta, pero últimamente me encuentro agotada. Y me temo que está empezando a afectarme emocionalmente. Ah, no, creo que es exactamente al revés. No quiero ser desagradecida, pero por bonita que sea la casa de invitados, no es adecuada para mí. Quiero una casa. Hay mucho ruido y está abarrotada con un total de 2 personas. Una de ellas soy yo. Sí, pero... Iba a decir, a tú lo ocupas bastante, pero es que tú ocupas muy poco. Entre los dos ocupáis 2 personas. Digo, es como los ascensores. Me sabe muy mal pedirte esto, pero ¿podría tener un lugar para mí sola en el barco? Es curioso que nos lo pide antes Summer que Atul, cuando Atul lleva más tiempo en el barco. Escúchame, te sabe mal seguro. Igual es porque... Esta se ríe. Igual es porque hemos vivido un momento emocional fuertecito con ella y con la otra, pero no con... Creo que sería de gran ayuda para levantar el ánimo. Y así podremos continuar con las lecciones. No hace falta que sea un palacio, ¿eh? Solo quiero un lugar para dormir y meditar, aunque me gustaría que hubiera muchas plantas. Ay, me encantaría que tuviera minerales y piedras naturales. Sí, eso sería maravilloso. Gracias de corazón, Estela. He adquirido un plano nuevo. Santuario de Summer. Santuario de verano. A ver qué nos pide. No, mejorar no, construir. Madera, falta madera, pero el resto lo tengo. Tabla de roble. Nosotros lo que tenemos es... ¿Rol? Ah, por el aserradero. Amigo. Compañero. Pues venga, cogemos la barca para hacer sacar el barco del agua. Uh-huh. Pero dejamos a todo el mundo en el barco. ¡Es un... ¡Muerto! ¡Fantástico! Coño, ¿ha crecido todo ya? Hay pues que sí. Recogerlo. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, esa la has dicho tú. ¿Cómo no? Tú tienes que decir cómo no quién. ¿Cómo no quién? ¿Cómo bueno, no sí. qué? ¿Cómo no qué? ¿Cómo no me dejes entrar? ¡Te vas a enterar! El traductor... Nuestro respeto y nuestro cariño, de verdad, ¿eh? Respeta. Te doy la bienvenida a mi astillero, joven viajera. Mis precios son el mejor amigo de mis clientes. Dime, ¿qué necesitas? Pues, desarrollar. Sí. Este. El manatí aventurero. Un barco grande que te permitirá atravesar las aguas más turbulentas. Ninguna agua turbulenta nos ha impedido movernos hasta el momento. ¿Y en oficial? ¿Qué es oficial? Nos desbloquea el... ¡El corral de ovejas! Sí, sí, esto lo habíamos vivido. Tan cerca. Al alcance de nuestra mano. Primero hay que hacer el ¡construye el aserradero! Querían. También necesitamos tablas de arce. Solo tenemos un tipo de madera, creo. ¿Dónde está la madera? Esto igual es no distinto. Nos queda. Ah, esto es piedra y esto es. Mineral. Metal. Metal. ¿Esto? Citrino. Es una piedra semipreciosa. Mola. ¿Dónde está la madera? Aquí. Tenemos arce. Vale. Necesitamos roble. Vale. Y un aserradero. Bien. ¿Qué necesitamos para el aserradero? Buena pregunta. Aserradero... ¿Qué es este? Este. Más hilo. Ah, coño, lo podemos hacer. Pues excelente. Pues en magnífico. Esto lo podemos incluso hacer cuando cortemos cosas. Venga, hacemos un poco de hilo. Y así... ¡Qué susto! ¡Pupón! Claro, no sube las escaleras, salta. A ver cómo funciona esto. Tienes que dar en la cosita amarilla. Sí. A ver, mantener pulsado hasta soltar. Vale. Ah, pues haciéndolo una vez ya estaba. Pues venga, nos vamos.
Vamos a hacer un aserradero. Magnífico, ¿y dónde lo vamos a poner? Porque va a venir inmediatamente la rana a darnos la turra. Construir. Ah, mueve un poquito la cocina. Sí. Hacia la derecha. ¿Me cabe directamente? No. No. Es que por aquí, aquí. Y editar. Volvemos luego. Y ahora. Efectivamente. Sí, que nos deja. Magnífico. Ah, tenemos las escaleras lo más desalineadas posible. Creo que es imposible desalinear más las escaleras. Chócala. ¡Bien! No, eso no le ha gustado a la audiencia. Se ha puesto rojísimo. ¡Caramba! ¡No! ¡Caramba! Uy, que me voy. ¡Caramba! Esto tiene un aspecto increíble. Lo sé, soy yo. Gracias por ayudarme, Estela. ¡Este! ¡Aserradero! ¡Es enorme! ¡Qué belleza! Pero hay un problemilla, joder, no lo hemos estrenado todavía. Señor, todos son problemas, ¿eh? No te enfades, ¿eh? Tarde. Es que huele a fuego. No tengo dinero para pagar. ¿Dinero? ¿Hay dinero en este mundo? ¿Centellas? Bueno, es verdad. Están los óvalos, pero... No, creo que Summer nos dio su óvalo. No, ya tenemos todos los óvalos. Escucha. Por eso lo llaman pobre. Van a quedar las tablas con olor a comida, ¿eh? ¿Has visto lo que he hecho? Gracias otra vez, Florecilla. ¿Era un chiste? Creo que sí, pero me ha pasado un poco volando. Vale, a ver. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Me caí! ¡Qué susto constante la rana flotante ahí! ¿Nos esperamos a que nos haga el tutorial o intentamos descubrirlo por nuestra cuenta? Yo saldría y esperaría que nos hiciera el tutorial, que estoy segura que está deseándolo. Sí, porque si no, luego nos lo hará igualmente. Voy a coger esto. Esto sí se puede quemar. ¿Cómo que no pinta los dibujos? No, tenemos que irnos. Seguimos en el aserradero, ¿por qué no nos hemos ido? Ah, igual por eso no nos hace el tutorial, porque seguimos en el aserradero. Sí, claro. Vale, ¿dónde queremos ir? Pues... ¿Qué objetivo? Teníamos objetivos. Peticiones. Villa Maggiore y el santuario de Samuel. ¿A buscar roble? ¿Sabemos de alguna isla en que haya roble? No, pero mira el mapa. Vale, mi suspiciación... Madera seca, dime. Es que si vamos hacia la izquierda, uh-huh, donde nos han dicho qué tal, es posible que ahí encontre... Ah, pues igual ahí. O sea, no, esa es la Villa Maggiore. A ver, si queremos deshacernos de Estela, tenemos que avanzar su quest. No queremos deshacernos de Estela, queremos deshacernos de Gwen. Es verdad, si queremos deshacernos de Gwen, tenemos que avanzar su quest. Se corta y se edita y todo queda bien. A la primera. No me das tanto que esta silla hace ruido. Perdón, yo prefiero ir al interrogante primero y luego a Gwen. Bueno, pues primero al derecho. No podemos ver así. Podemos hacerlo instantáneo, creo, dijimos, ¿no? ¿O... ¿Cuál es la? Fijar punto de destino con la I. No. Pues si quieres ir a más de uno. Sí. Ah, no, modo de viaje seguro. Vale, vale. Pues esto sí lo podemos cortar y mientras hacemos cositas en... por aquí. Nos vemos en el interrogante, supongo. Escucha, ¿crees que en algún momento nos dejarán viajar de noche? Creo que no. Hemos chocado con algo. Ah, el dragón. El señor del cuarzo. Sigue. ¿Podemos coger cuarzo? Ah, creo que tenemos que hablar con Summer. Ah, ahí viene. Mira, Summer, te voy a dar un poco de comida. O sea, lo de que los eventos tengan que estar el personaje cerca es un coño. Si te abrazo, dejas de comer, gracias. Ya está, venga, ven para acá. Mira cómo sale el sol. El dragón ha regresado, Estela. ¿Lo ayudamos? Muy bien, vamos a ello. Necesitamos el cuarzo. Pero eso es que el barco se ha detenido. O sea, la última vez que hicimos en esta mierda sigue avanzando. ¿Cómo era? Ah, sí. Pues adiós. Luego te hace lo de subir los... Eso. Salto doble, todo es más fácil. Y ahí. Chunk. Ahí va.
No, los efectillos estos como de... De corrupción o algo así, violeta y negro. No había visto de dónde salían. Me he dado cuenta. ¿De su pie? Creo que sí. Sí, a mí me recuerda un poco a... Este tipo de cosas, a la princesa Mononoke. Sí, bastante, de hecho. Hostia, es que le das tremendos sordones, ¿eh? De hecho, todo el rollo en general de espíritu del agua, que es contaminado y no sé qué, es como... Bueno, lo que gime, sí. Bastante. No sé si hay alguna forma de hacer esto. O Chihiro. De forma más eficiente. También. O sea, concretamente los gusanillos púrpura son más princesa Mononoke. El tema dragones corrompidos por la polución o quién sabe qué es más Chihiro. Pues nada, victoria. Pero ya lo habíamos des... Esto es como las tormentas. Sí, sí, me refiero que es que ya le habíamos arreglado un poco los ojillos y ahora se los tenemos que volver a arreglar. O sea, que es como que se les estropea. Parece aliviado, ¿verdad? ¿Qué significará? Si volvemos a encontrarnos con este dragón, creo que deberíamos ayudarlo. Sin importar lo que yo sienta al respecto. Ahora necesito algo de tiempo para poner en orden mis pensamientos. ¿Esto es lo mismo? Sí, 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 es el mismo evento. Ah. Es un evento que se repite, igual que las tormentas con Atul o las medusas con Estela. Ah. Con Gwen. Vale. Lo que no tengo muy claro es... Yo sé que en algún momento estarán satisfechos con cosas y pasarán al otro mundo, o al tercer mundo, no lo sé. No sé cómo funcionan los eventos entonces. En plan, si queremos ir a por las medusitas y Gwen se ha ido porque realmente vamos a que Gwen se vaya. Tampoco tengo ni idea, sí me parece de... Igual te dejan una caja con centellas y ya está, y te ahorras el evento. Pues es posible. Bueno, volvemos a cortar. ¡Has descubierto! ¡Campos de Gurenu! ¿Los campos de Gurenu? ¿Bonitos? ¿Sí? Vale. ¿Nadie nos habla? Pues nos vamos. Nos piramos. Nos abandonamos aquí en el barco. Como nadie más lo sabe usar, no nos lo pueden robar. True. Ríete tú de los seguros y las alarmas. Ah, una visitante. Bueno, sí. ¡Bienvenida! ¿Has venido para disfrutar de las más famosas visitas guiadas que ofrecemos en Furugawa Tours? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Si llevas el folleto en la mano? ¿Es un folleto invisible? Sí, está afectado. La visita guiada comenzará en breves instantes. Qué adecuado. Solo dura unos 5 minutos y hablamos de toda la historia de la flora de la isla. Esto va a ser rápido. Bueno. Vamos a hablar muy deprisa. Después podrás contárselo todo a tus amigos. Vale. No te preocupes, no tienes que comprar ningún recuerdo cuando termine la visita, pero es recomendable hacerlo. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Estoy lista, sí. ¡Perfecto! Empecemos. Como puedes ver, esta isla no tiene muchos visitantes. Hombre, si os basáis en tirar botellas al mar para que venga gente... Hombre, como modelo de negocio... La gente se interesa más por las atracciones de las grandes ciudades. Aquí hay tanta paz y tranquilidad que eso no es algo que atraiga a nadie. Es algo de lo que te percatarás con la fauna. Son todo monos. Sus principales puntos de interés son los campos de arroz y un bosque frondoso. Hemos llegado... Creo que esto es Japón, ¿verdad? O sea, Furugawa... Supongo que es Japón. ¡Continuemos! Pero yo, si te pienso en Japón, no pienso en campos de arroz. Hombre. Eso es más bien Vietnam, ¿no? No, en Japón también hay muchísimo arroz. Sí, no. Por aquí, la producción de arroz es algo increíble. Los agricultores trabajan sin descanso para alimentar a los lugareños. ¿Cuántos lugareños hay? Yo. Ahora mismo, nena de cerca. Es un lugareño. No sé por qué. Cuando estoy de descanso, me gusta relajarme en los arrozales. Pero ese es otro tema. Muy bien, continuamos. Oye, nos lo vamos a tener que llevar. La montaña... No tiene silueta de humo, así que no creo. O sea, podemos llevarnos los... O sea, podríamos, si el juego nos dejara. Y quisiéramos. La montaña no va... Sí, sí, enseguida vamos, ¿eh? Si de lo que nos quiere hablar es del árbol, la lleva clara. Como turistas somos lo peor, ¿lo has pensado? ¿Esto será madera de cerezo? Tronco de roble. Fantástico, a lo que veníamos, pues muy buena idea has tenido. Sí. De acuerdo. Sí. ¿Aquí se siente la humedad?
Y el serrín. Casi se puede tocar. El serrín seguro. Este rol es muy importante para mí. Este es mi árbol favorito. Había escrito, había grabado un corazón con el nombre de mi amada. Somos como turistas, voy a decir que somos puto veneno. Estamos vinculados de algún modo. Con una conexión extraña. No te dolerá la cabeza. Si te digo la verdad, suelo saltarme esta parte de la visita guiada. ¿Por qué? Te agradecería mucho que fuéramos al siguiente lugar. Yo creo que sí que le duele la cabeza. ¿Nos has guiado tú? Estoy haciendo una visita guiada. Vamos enseguida. Lo que ha dicho que es especial, pero por favor. Pero es que no tienes piedad ni compasión. Necesitamos hacer... No, la serrada lo tenemos. Hay que hacer la casa de Summer. Terrible, apocalíptico. Para que sea feliz. Uy, ¿y esto? ¡Setas! ¡Setas! Sí que es Japón. Como tal es este... O sea, como tal es este, vamos a tener una desgracia. No me deja. Por cierto, este árbol de la suerte es el corazón de esta isla. Tú hubieras sido capaz. Sí. No sabemos cuándo se plantó, pero viene gente de todos los rincones del mundo para dejarle mensajes. Cualquier cosa que les pueda ayudar con su vida. No se suponía que el hacha. ¿Qué? Que podemos poner el mensaje del hacha. ¡Ah! Veremos. Pero yo diría, ¿esta sí, no se suponía que esta isla no tenía visitantes? Yo creo que va cambiando el lore. En plan, de esta arboleda, este roble es muy importante para mí. ¿El que acabas de talar? Bueno, pues es importante el lore. No me gusta este sitio. Cualquier cosa que les pueda ayudar con su vida, como un hacha. Muy bien. Y con esto damos por terminada la visita guiada. Si normalmente se salta el robledo... La visita guiada es... ¡Mira, es una isla, tiene plantas! Es, esto es arroz. Y esto es un árbol. Y la visita corta es... ¡Mira, es una isla, tiene plantas! El tema es... Hay una montaña gigantesca ahí que sería como... Al menos háblame de ella. Y con esto damos por terminada la visita guiada. Furukawa Tours agradece tu participación. Gracias por acompañarnos y por la paciencia mostrada. Tremendamente paciente, vamos. Me has dejado solo 3 segundos y he talado un árbol. ¿Te sientes solo? Gracias de verdad por tu atención. Si quieres dejar una propinilla, te lo agradeceré de corazón. Te recomiendo una cantidad de 50 centellas más o menos. Venga, las tengo. Sabía que te tocaría la fibra sensible. Voy a inscribirte a nuestro boletín para que estés al tacto de las próximas visitas guiadas. Ah, o sea, no es una visita guiada. No es una visita guiada de la isla. Es una visita guiada en la isla. Y habrá más. Habrá más. Oye, os enseño los arroces y este árbol. Mañana os enseñaré esa piedra y este árbol otra vez. El modelo de negocio es un poquito más sólido de lo que pensaba. Parece. No, así no tengo que pescar el boleto. Te lo pasarás genial, aprenderás mucho. Gracias por tu amabilidad. ¡Coño! Pero tú sabes que está muerto. Sí, pero hasta ahora nadie ha desaparecido de esta forma, excepto la gente que se venía al barco. Si me lo encuentro en el barco, a ver, me parecerá bien, me ha caído bien. Mejor que Gwen. Pero... Bastante mejor que Gwen. Mira si te ha dejado atar al árbol este algo. No, no te deja, me cachis. ¿Me deja hacer nada? ¡Ey! 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 ¡Hostia! Pero es que no puede haber un fruto rojo en ninguna parte. ¡Fresas! Son frutos rojos, es verdad. Esa oveja no estará para cogerla, ¿no? No, hasta que tengamos corral de ovejas. Pero recordemos que está aquí. Esto claramente es lana oscura, ahora por el estilo. Necesitaremos para hacer ropa de friki. Estoy muy enfadada. Hablad. ¡Tiene una pinta fantástica! Oye, de estado de ánimo se ve que está mal, ¿eh? Estaba soñando con ellos. ¿Eh? Mira, está triste. Es que hay que abrazarle. Voy a darle más comida. Un abrazo siempre me alegra el día. Delicioso, tenía antojo de comer esto. Pues ya está mejor. Necesita un hogar, pero no nos lo ha pedido. Igual cuando usemos el aserradero de alguna manera u otra. Sí, es que me parece curioso que Summer nos lo haya pedido y él no. Pues nada, bueno. Esto era así. Qué bonito el atardecer en este sitio. Titrín. Ok. Oiga. Estas son futuras visitas guiadas. Probablemente, porque esto está muy alto para llegar. Me da un poco de miedo este. ¿Por qué? ¿Sabes a mí a qué me recuerda?
Al Hollow Knight, dale. Es verdad. Pero este tiene boca, que es lo que... O sea, tiene una boca abierta. Me da pelín mal rollo porque el resto no tiene. El resto solo tienen ojos, creo. Curioso. Ay. Calla. Pues volvemos al barco. Ay, oveja. Volveremos a por ti. Sí, sí, volveremos. Por ahora tenemos ya dos ovejas localizadas. La esta y la de un pueblo en el que hemos estado. Y que claramente recordamos su nombre perfectamente. Está muy oscuro esto. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es... irnos. Construir el aserradero y la casa de la serpiente. El aserradero está construido. Estamos esperando a que nos hagan el tutorial. Vale. Ah, mira. Usar... Ah, ¿sabes por qué probablemente...? Ah, no. Ah, no, no es la boca, es lo que sujeta la capa. Sí. Y el otro simplemente tiene el mismo color... de los ojos que esto. Ah, vale. Por eso se me hacía súper creepy. Creo que ya sé por qué no nos ha saltado el tutorial. Porque no teníamos roble para convertir en tablas. Entonces no nos podía decir úsalo porque no había cómo. Pero teníamos arce. Arce sí, pero igual no se pueden hacer tablas de arce. No nos las piden en otra casa. Pues no lo sé, chico, ahí no te puedo ayudar. A ver. ¡Oye, Florecilla! ¡No te olvides! Pero si ya nos has dicho que está muy bien. Que nos está haciendo el tutorial. Deberías probarlo. Ah, la seguridad es lo primero, ¿eh? Vale, o sea que vamos a probarlo y punto. Sí. Y una vez lo toquemos, vendrá. Probablemente. Pues no. Pero bueno. Vamos a hacer tres. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que pulsar algo? ¿No? Pero, ¿el Kamen Rider? Estás cometiendo un terrible... Coño, venga, vale, tutorial. Deja que te eche una mano. ¿Podrías haber empezado por ahí? Sí. Cuando vayas a cortar tronco, debes asegurarte de que tomas las medidas correctas y cortar después. Mides dos veces y cortas. Measure twice, cut once. Tienes que mantener firme la hoja de la sierra sobre la línea donde vayas a cortar. Bien. Si no lo haces bien, te quedarás sin un muñeco o sin brazo. Pero si la sierra está ahí detrás de un cristal. Déjale. O algo peor. Y un golpe del viejo martillo para que te des suerte. Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué me estás rompiendo la sierra? Es terrible, o sea, este señor hacemos cualquier puta cosa y viene ahí, ¡claca, claca! Menos mal que has construido un aserradero y no he tenido un hijo. Porque yo no quiero saber. Ponte a llorar, granujilla. Pues yo he conseguido 5 troncos de arco. Ah, no, que me ha dado 5 trozos. Vale. ¿Tienes una sorpresa? ¿Qué? Para variar, tenía hambre. Así que tomé cartas en el asunto. Yo le acabo de dar un pescado. ¿Ha vuelto a coger frutos rojos otra vez? Baja de arriba que me coger frutos rojos. Pero creo que me ha pasado un poquito, señor. ¿Cómo lo ha hecho? Le quité los frutos rojos de delante y me los llevé. He recogido demasiado. Toma, para ti. ¿Qué me das? Dale un fruto. Sorpresas. Pues bueno, adiós. Pues nada, adiós, Batman. Es el Batman. El Batman de los smoothies. Vale, a ver. Ah, baja, vale. Baja. Que tengo que bajar, vale. Eso. Ah. Este creo que va a ser el que menos me guste de todos. Ajá. ¿Y por qué hace? Uh-huh. Ah, tienes que hacerlo por cada tronco. Sí. Magnífico y magicástico. Parece como que subir te cuesta menos que bajar. Ah, joder, es que cuesta muchísimo controlar esto. Bueno, vale. Vamos a hacer. Ah, claro, he conseguido un montón de serrín. Uh-huh. Es áspero, rasposo y un fastidio se mete por todas partes. No, eso es la arena. Bueno. No sé cuánto necesitábamos. Lo que necesitamos es roble, no arce. Sí, pero ¿cuánto necesitábamos? ¿De roble? Sí. Bastante. Ve dándole. Haz 10, por ejemplo. Ya, coño, esto es el menú. Voy a cortar 10 y veremos cuánto sacamos. Parece más difícil. ¿Y yo? Bueno, algo he hecho. ¡Ah! 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 ¿Pero qué hostias? Oye, ¿podemos preguntarle a la rana por qué quiere que haga espaguetis de madera? Oye, está saliendo perfecto. Ay, mierda. Nah.
¿Por qué crees que espaguetis qué? ¿Y por qué te hace cortar la madera ahí en líneas tirabuzonales? O sea. ¿Podemos probar cortar recto? ¿Por qué no cortar recto? ¿Por cómo van a salir estos tablones? ¿Cómo van a salir? ¿Quién ha pedido estos tablones? Escher, ¿qué vamos a construir aquí? ¿Por qué estamos haciendo la madera rizada? Se lleva el pelo liso, o sea, ¿qué os pasa? Pues no lo sé, oye, yo sé que esto es complicado. Era más fácil antes de que la rana nos diera consejos. Sí, pero no sabía todo esto, simplemente lo hacíamos mal, al parecer. ¿Y qué, cuál era la diferencia? ¿Se sacaba una tabla más por tronco? Pues ok. Pues no lo sé. Pues debemos tener un montón, venga, nos vamos. Vamos a construir... estábamos haciendo lo de Summer, ¿verdad? Sí. Sí, porque lo... Chalecito de Gwen, Santuario de Summer... Sí. Atul quiere una casa, pero no nos la ha pedido. Bueno, da igual, pues... Venga. Espera, que creo que... ¡Claro, que lo hemos hecho más grande! Ahora sí podemos llevarla más lejos todavía. ¡Pásatelo bien! ¿Dónde ponemos lo de Summer? ¿Se puede alinear la escalera? ¿Con qué? ¿Con la que ya existe? Esta. Cualquier escalera que ya existe. No, la de Gwen no. Cualquier escalera que ya exista. A ver. ¿Por qué ese espacio ahí? Espera, ponlo más arriba, derecha, arriba, izquierda. ¿Sí? O sea, alinealo con. La escalera izquierda. Esa. Estamos ahí desaprovechando el espacio que a mí me duele, pero bueno. No, ya lo rellenaremos. Sí, no ya lo rellenaremos, nada. Tarde o temprano. Santuario de... ¡Ahí va la móvil! Que lo hemos dejado abandonado. Vale, ¿qué necesitamos para el...? Forja no teníamos, ¿no? Carbón... Forja no, porque hacía falta la tabla de roble que no teníamos. Y carbón. Uh-huh. El carbón se hace metiendo madera en la cocina. Pues venga, madera en la cocina. Madera en la cocina... Ah, pero... ¿Qué madera? Suena canción de los 60. Va a tardar. 70 aquí. Va a tardar un rato largo. Vale... ¿Ves? Concepto abierto. Te queda el barco un concepto abierto. Un montón de espacio, un montón de luz. Oye. Ni tan mal. Está bien, sí. Tiene dos cubitos en la puerta, parece el Fez. A ver. Cuando entras... Ah. Es el Fez, claramente. Es el Fez. Qué juego más bonito y qué rabia. Ay, por favor, que está babeando. Se me olvida que babea cuando duerme. Vamos a dormir. Para que esto avance. Venga. Dormir es importante. Que todo el mundo, sí, que todo el mundo descanse las horas adecuadas, hidrataos y cuidaos mucho. Y esas cosas. O no, lo que os salga del coño. Hombre, no. A ver, que se cuide. Bueno, sí, cuidarse, sí. Pero si no les apetece, no pasa nada. ¡No! ¡Se tienen que cuidar! O sea, ya tenemos bastante con la voz interior que nos dice... igual deberías comer más grasa. Como para que encima venga una voz exterior y nos diga lo mismo. ¡Despertaos! ¡Despertaos, Summer! ¡Hostia! Están saliendo todos en plan... ¡Alarma, incendio! No, quiero hablar. Fíjate, lo has hecho muy bien, señor. Hace rato esto. Ya estás listo para cortar madera como una profesional. Llevo toda la noche cortando madera. Pero ten mucho cuidado en el aserradero. Y no te pongas a hacer el tonto con las sierras más peligrosas. Que te sobre madera no significa que tengas que quedarte manca. Vale. Señor, ¿por qué no podemos...? Déjelo. Ahora nos va a pedir la casa, venga. Has estado trabajando en el aserradero. Yo. Me hace mucha ilusión. Ahí dando el callo y aprendiendo cosas nuevas. Bueno, ahora que tienes materiales, podrías construirme una casa. Dame un momento, voy a hacerte un esbozo. Ya ves que no es nada espectacular, pero... Me han hecho una animación exclusiva, tío. Una casita, una cosita básica con un par de bisagras por aquí... Unos clavos por acá... Ah, pues sí que es lo más sencillo que nos han pedido. Ya tenemos materiales para construirme algo bonito. No solo para mí, sino para toda la tripulación. Resulta que ronco cuando duermo. Pero si eres el único que está en la casa de invitados. Y a buen volumen, según tu amiga Gwen. ¡Nadie más! No. Taller de Atul. Venga. Es increíble, Estela. Madera. Sí. Plantas.
Incluso hay una sala para meditar construida con materiales naturales. Todos los materiales son naturales, sí, señora. Todo, o sea... Te has superado. Qué bien voy a dormir en esa cama colgante. Sí, aquí recuperarme del todo será coser y cantar. Y tal vez... Señora, está usted muerta. Escucha, tengo que pedirte un favor. Nunca lo he hecho antes. Me he dado cuenta de que debo cuidarme más. Me lo ha dicho una voz. Que así como masculina, creo que llevaba gafas. Y dejar que mi cuerpo escuche a mi mente. Para eso necesito tener lucidez, poder, energía, Capitán Planeta. Ahora mismo me hacen falta minerales positivos, piedras y cristales que están sintonizados con el mundo a nivel primario. Al igual que la luna se vuelve oscura cuando no le da el sol. Los seres vivos se marchitan cuando se les priva de ese vínculo con la Tierra. Es que me encanta. ¿Sabe? Sí, porque la profundidad de la mesa de Neandur. Hola, Estela. Hola, hola, Estela. Hola, quiero hablar con... Hola, Estela. ¿Sabes a quién me recuerda la rana? No. A la bola del control. Es... ¿Quieres ser mi amigo? ¿Qué me dices, Estela? ¿Podrías traerme unas gemas y minerales para mi botiquín? ¿Cómo? Señora, ¿para su botiquín? No. Para su decoración y su paz mental se lo traigo. Para su botiquín quiero que traerle medicinas. Es un día que se levanta con un poquillo la tripa suelta y comiendo citrino en plan... Con tres debería bastar. ¿Qué tres? Además te recompensaré por ello. Ah, bueno, pues ya es algo. Cuando me las traigas te contaré todas sus interesantes propiedades que como recompensa te va a parecer magnífica, lo sé. ¿Qué es lo que quiere? Pues querrá un citrino, una patata. ¿Citrino, amatista? ¡De un diamante! Pues ¡quiere un diamante! Quiere un diamante así para decir hola. En plan, me he levantado con el día de león, dame un diamante. Posible. No sé, creo que no tengo la mitad de esas cosas. Creo que son tres gemas, o sea, podemos elegir cualquiera de esas tres para darle. Ah, pues no le voy a dar un diamante. Oye, pues yo qué sé. Ya me conoces, soy un glotón, no hay por qué negarlo. Tampoco nadie lo ha preguntado. No. A veces, cuando me entra hambre, solo quiero comer cosas... No, señor, usted era fácil de contentar. No, que no sean frutos rojos, esas cosas concretas. Tu tía Vip lo llamaba barriguita caprichosa. Frutos rojos, son frutos rojos. No me malinterpretes, por favor. Podría comerme cualquier cosa que me traigas. Eso es lo que me gustaría que te esfuerces. Pero serán hijos. Un poco esta vez. Te avisaré cuando tenga un antojo. ¿Está usted embarazado? Espero que no me apetezca algo muy complicado, pero claro, es que yo esto no lo controlo. Claro, no puede luchar. Pero con este apetito mío nunca se sabe. Nunca. El que avisa no es traidor, florecilla. Ay, magnífico. Ay, pues a mí a veces me dan arrebatos y pelo ranas y me hago bufandas con su piel. Espero que no me den, ¿eh? Pero ya sabe usted que no se puede controlar estas cosas. A ver. Tabla de arce. Tabla de arce. Tabla de arce. Nos vamos a quedar sin dedos en el aserradero. Bueno. No, horas de diversión. Sí, ¿verdad? Bueno, YouTube, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás experimentando un estrés severo provocado por la necesidad de coordinación mano-ojo con público mientras gente te juzga y al menos una persona comenta fuerte sobre lo bien o lo mal que lo estás haciendo? ¿Te está pasando eso, YouTube? Es un poco específico, lo sé. Pero si te está pasando, me lo puedes decir. A ninguno de nosotros dos nos está pasando eso ahora, en ningún caso. Este es terrible. Los dos estamos plenamente concentrados en la tarea en este momento, y la tarea en este momento es entreteneros. ¿Entreteneros cómo? Aportándoos diálogo. Elf, aporta diálogo. Aporto diálogo, que creo que ya tenemos las tablas necesarias. Nah, me da todo igual. Te has librado por poco. Ah, pues no. ¡Ah! Me faltan dos. Pues no te has librado por poco. Ahora, aporta diálogo. Me ha venido algo a la mente. ¿De qué todo el mundo quiere hablar? ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz! No, hombre, no. Cuéntanos, ¿qué tal ha ido tu día? Explícanos cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre el conflicto? Ah, no. Pues tenemos que parar. No, queda una. Ah, bueno. En ese caso, ¿cuál es tu opinión sobre el conflicto geopolítico que se está montando ahora mismo en Europa del Este? Fuck Putin. Como opinión me parece muy concentrada. Está muy bien. O sea, si queremos alinear las escaleras, va a tener que ser así. Magnífico, venga. Porque este no.
Este no, no es la línea, así que bueno, pues alineamos. ¿Sí se alinea? ¿No? No, pero... No, pero queda al lado. Ah. Está justo al lado. Claro. Y uno más a la izquierda. Bueno, Strong me cacho. Pues alineamos esto. Ahora se me desalinea completamente con el resto de las casas, pero bueno, nos han pedido que alineemos las escaleras y nosotros lo vamos a intentar. En fin. ¿Qué quieres, Gwen? Me encantaría tomar un tentempié, pero ¿a qué ritmo coméis? No es por nada, pero Estela no ha probado un puto bocata. ¿Puedo tomarme una taza de... ¡café! En cualquier momento del día. Pues toma un abrazo también. Que si les tenemos contentos, luego trabajarán para nosotros. Gracias. Y eso es importante. Esta mentalidad de empresario entrepierner que nos acaba ahí. Cuando todavía estaba en casa y el dragón me encontró, supe que tenía que irme. Sentí que no me curaría si me quedaba allí. En aquel momento no lo sabía, pero lo que necesitaba era amor. Todo lo que necesitas es amor. Y en este lugar maldito el amor no existe. Asumo que te refieres a ese lugar maldito en el que vivías antes con el... Bueno, ahí. Sin embargo, en mi exilio encontré a tu tía. Nunca había conocido a alguien que irradiara tanta alegría como Rose. Qué guay. Rebosaba luz y vida. Tú me recuerdas mucho a ella, Estela. Gwen es tía mía. Atul es tío mío. Gwen es tía tuya. Nos lo dijo ella, ¿no? No dijo que era amiga. ¿Pero qué dijo que era nuestra tía? Bueno, no, creíamos que era nuestra hermana también. Sí, es eso. Sabemos que es cercana, pero no sabemos qué. Vale, entonces tenemos tía Rose y la tía Vip también. O sea, sí. Tú le has hablado de tía Vip. Sí. Tú me recuerdas... Bueno, Poco a poco me ayudó a recuperar la salud. De no haber sido por ella, el dragón me habría llevado con él hace mucho tiempo. De eso estoy convencida. Uh-huh. Además, tampoco podría haberte conocido. Tiene sentido. Con ella aprendí cosas muy especiales. Me abrió los ojos para que viera lo que siempre había estado dentro de mí. Un cristal que me había tragado. Mi vida interior, ahogada por culpa del dragón. Y de mi padre, joder. Ahí está. Y por eso los psiquiatras te hacen hablar durante mucho rato, porque sueltas un montón de chorradas y al final... la verdad. Me cachis. En este barco, yo no es por nada, pero estamos haciendo tremendo trabajo psicológico y tremendo trabajo de entrenamiento, pues se va a poner a todos tremendo culo con las escaleras que están subiendo y bajando. Sobre todo bueno que lo hemos puesto en la quinta muñeca. Rose me enseñó que todas las criaturas estamos conectadas y me habló del amor universal. Le debo tantísimo. Quizá por eso sentía que debía enseñarte cosas a ti. Ok. Bueno, ahora que sepas que nos debes unos glúteos de acero. Podemos darles cosa aparte de comida. ¿El poema? Igual le gusta el poema. Me gustan los postres. Toda un hacha. Gracias, pero no lo quiero. Ok. Sin más explicación, ¿eh? Ni, ay, es que igual le gusta más a otra persona. Ni, uy, es que lo tengo en otra talla. Ni, es que creo que no me va a sentar. No, no lo quiero, no me da la gana, no quiero, no. Ay, no. No, no, no. Estela, ¿te has olvidado? Sí. No tomo productos de origen animal. Es verdad. Ni leche ni huevos. Es evidente que no existen para que nosotros los consumamos. Y la carne... No, no. Lo siento, no voy a imponer mi elección personal a los demás, pero no puedo comer algo así. Me ha distraído a Fodil bostezando. Adiós. Es verdad que no le gusta la comida no vegana. Es verdad. Pues ala, dale. ¿Fruta cocida? No, esto es un postre. Me gustaría... Sí, le gustan los postres. Sí, pero gustaría darle algo distinto para saber el resto de cosas. Dale que... una fresa. Ah, no, bueno, plato saludable. Derecha, derecha, eso. Verduras. Sabor sí. A carrón de verduras. Muchas gracias, ya tenía hambre. No es su cosa favorita. ¿El labrado? A que siento bien. Venga, a ver, ¿qué quieran? ¡Es perfecto, Florecilla! Es enorme, ¿eh? Claro, su casa. Claro, es verdad. Tanto espacio para un chiquitín como yo. Sí. Estoy deseando planchar la oreja. Pero ¿es oreja? Si duermes de pie. Es fantástico, de verdad. Pero orejas. Muchas gracias. Nunca olvidaré este gesto. Y se va. Y se va. Nunca olvidaré este gesto. Adiós. ¡Ah, tiene un terrario! ¡Tiene un terrario! Vale. ¿Por qué es una rana? Efectivamente. Vete un momento a lo de mejorarla a esta y vamos a ver si les podemos comprar mueblecitos.
Voy a, no sé cuánto hace que estás tranquilo, voy a sacar por si acaso. 3 días no. Ah, bueno, si encima era el carbón. Igual puedes aprovechar y construir. Eran sí. Más de 5 de carbón. No me acuerdo. A ver, primero, la. Construir. ¿Qué queremos construir? La forja. Forja. Necesitamos 4 más que se están haciendo. A ver, huerto hecho, cocina hecho, tela hecho, forja, terreno. Vale, eso nos falta. Decoración, la decoración, decoración. Mejorar. Sí. ¿Le podemos poner una ducha? Sí. ¿Un escritorio? Un benchwork. Ese es un banco de trabajo. Sí, ya veo que está en la pared. Y un marco de fotografía. Una foto de la época universitaria de Atul. Parece humano. Yo creo que antes de morir todos eran humanos, como Estela. Vale. Vale, no podemos ninguna de esas 3 cosas. Necesitamos vidrio. Vale. Y si nos vamos a... La casa de Gwen... tela de lino, tronco de arce. Podríamos ponerle adornos en la pared. Ponle los adornos en la pared, sí, total. No nos ha pedido nadie que le mejoremos la casa. No sé si habría que esperar, pero bueno. Esto es una mesa para cristales, que eso sí que nos lo ha pedido, y... Ah, ¿nos lo ha pedido? Nos ha pedido cristales. Sí, pero no una mesa. ¿Y la planta? ¿Qué le pasa a la planta? ¡Ah, una monstera deliciosa! ¡Ah, una monstera! ¡Qué guay! También, porque hay 2 puerros para la monstera. También se conoce como costilla de Adán. Pero no puedes echarle salsa ahora. Hombre, por poder puedes. Sí. No conseguirá nada. Pero... ¿Le ponemos la mesa? Sí, hombre, sí. Así están más contentos. Están contentos. Ah, le podemos ponerlo cerca. Fuego vivo, bueno, no sé lo que. No tenemos fuego vivos. Busca un plano del plano, mundo. Claro, esto hasta plano. Que no. Esto nos lo tienen que dar. Sí. Para las cosas de construir necesitamos avanzar en la historia. Guay, ¿y nuestra casa? ¿Se puede mejorar? Creo que miramos en su momento y no parecía. No. Vale. Ojalá. Pues sales y miras a ver si les ha parecido bien que les regales cositas de decoración y dejamos el capítulo por ahí. Sí. No... ¿Hemos quitado la interfaz de alguna manera? No lo sé. Ah, sí, hay un botón que quita la interfaz. Ah, bueno. ¿No es de noche todavía? ¡Eh! ¿Eh? ¿Dónde estáis? Pues ¿dónde estáis? Sus habitaciones. Que no es de noche, que no es de hora de dormir. No es. Vuelve a tener hambre otra vez. Está. Siempre tienes hambre. Tengo las palomitas. El servicio de este barco es increíble. Ah, no, eres tú. El servicio de este barco es increíble. Cambiar de voz no hace que deje de ser mi personaje. ¿Una lo intenta? No. Mira, está sobadísima. Pero no es hora de dormir. Bueno, ya no es Casi. Pero a ti sí que no me he olvidado de no mierdas. Es que te hemos colgado cuadros en las paredes. ¿Tú sabes lo difícil que es colgar cuadros? Que siempre te quedan un poco torcidos y vives ahí con miedo de hacer el agujero donde no toca. Hola, Estela. Ya me conoces. Siempre tengo ganas de... Señor, le acabamos de dar un bol entero de palomitas. Algo como palomitas, salado como palomitas. Como palomitas, por ejemplo. ¿Sabes lo que le ha pasado? Algo sabroso. Ay. ¿No es que sería perfecto? ¿Sabes qué le ha pasado? Le ha pasado que estaba comiendo palomitas. Y le han apetecido la que ha comido palomitas ha dicho: ¿sabes qué molaría comer ahora? Palomitas. ¿Dónde vas? No, ¿dónde vas? No, hijo. ¡Se han cerrado! Acabamos el capítulo aquí. Porque nos ha hecho tremenda faltada. En plan de, quiero unas palomitas. Oye, pero escucha. Vale, esperamos que os haya gustado este capítulo y que volváis la semana que viene a ver qué más nos hace esta gente. Venga, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Saltarito! ¡Uy! Madre mía, qué faltada. ¿Qué pasa?